Hilario Zapata, campeón. Esta es la pelea número 4 que se da este año de campeonato mundial en Venezuela. Y ese es el tercer venezolano que va por un, o el tercer peleador de la cuadra de Rafito Cedeño que va este año por un título mundial. El próximo 11 vamos a estar, el próximo 6 vamos a estar en Boston llevándoles la pelea entre Tommy Herg contra Luis Primera, y el próximo 11 en California, en Los Ángeles, llevándole la Betermín contra Ildefonso Betermín contra Bazooka Limón, el mexicano que está automáticamente sacándole el cuerpo al venezolano porque sabe que el compromiso es grande, que el contendor a quien se va a enfrentar no es ningún pan comido y sabe que tiene que subir en plenitud de condiciones, y de allí que dice o está pidiendo que se le aplace la pelea. Sin embargo, ya Rafito presionó, hizo valer sus derechos. Su pelea firmada desde el 18 de agosto se la han venido aplazando hasta el 11 de diciembre. No le dio otra oportunidad a Bazooka y no le va a quedar otro remedio que meterse en el cuadrilátero contra el, con el venezolano. Bueno, solo nos espera que la suerte ayude al venezolano y que Venezuela obtenga hoy su segundo título mundial en este año. Madrigal. Y sobre todo en esta categoría. Una categoría que le perteneció a Venezuela por intermedio de Luis Lumumba Estaba, y que esta noche, Dios mediante, regresará a nuestra patria en los puños de Reinaldo Becerra Becerrita. Ramón. Bueno, yo quería aprovechar la oportunidad para complacer a unos amigos de Maracaibo que había a través de mi persona me hicieron una pregunta para la Biblia del boxeo venezolano, Roberto Rivero. Roberto, quieren saber cuándo fue la pelea de Michele con Quicharol, qué sucedió y qué le puedes tú adornar a esa pelea. Bueno, en 1942 Fernando Menichelli perdió con Arturo Godoy. Arturo Godoy le ganó a Menichelli un peso completo argentino. Y como el ídolo en ese momento de Maracaibo era Kid Charol, lo enfrentaron a Menichelli. Las apuestas estaban por Charol, pero Menichelli lo noqueó en el séptimo round. Menichelli le daba ventaja a Charol, que era ídolo, pero quizás no tenía tanta calidad como enfrentarse a un hombre que llevaba como 12 kilos en el peso. Otra de las preguntas es, ¿por qué Eloy Yepe sube al ring antes de que le estén quitando los guantes, inclusive a llevarse los guantes de los peleadores cuando finaliza la pelea? Muy jocoso el amigo que es Marco Romero del Zulio. Ahí está el anuncio.
por el campeonato mundial de los minimoscas. Versión Consejo Mundial. Aquí van a anunciar al campeón, Hilario Zapata. Zapata. Aplausos del soberano y también su rectiflita. 48 kilos. ¿De dónde es? 108 libras el campeón. Veamos el peso del venezolano. Hizo el límite de la categoría internacional. Reinaldo Becerra. Sí, el límite de la categoría son 48 kilos, 987 con 32. Pero como nadie puede mirar un gramo y no lo puede pesar, ese es el límite de la categoría. 108 libras. 98,600. 107 libras y un cuarto. 48,600. Bueno, todo listo. Y Antonio Madrigal. Yo quería decirte que el peso, el problema de Lloyd Yeppi es que él es inspector de asalto y tiene que quitarle los guantes para fiscalizarlo o para revisarlo posteriormente. Esa es la respuesta. Vamos ya a esta pelea por el título mundial en la categoría minimosca. La pelea estelar de la noche. Para sus detalles, la narración, la descripción de lo que ocurra en el ring, aquí está. A través de Venezolana de Televisión, Red Canal 8, el narrador de la verdad, Miguel Todé. Gracias, Antonio. Señores, buenas noches. Otro campeonato mundial de promociones internacionales, Rafito Cedeño, presentado por Venezolana de Televisión, los dueños del boxeo en el aire. Hilario Zapata, el campeón del mundo. Pantalones verde aceituna con ribetes blancos. Ribetes blancos para el venezolano Reinaldo Becerra. Vaya esa derecha. El entusiasmo, el coraje, la pegada, el deseo de superación de un muchacho muy nuevo como es Reinaldo Zapata contra la experiencia, la habilidad, la técnica de Hilario Zapata. Que por cierto, tiró su izquierda muy fuerte allí y no la pegó porque Becerrita tenía su mano derecha muy levantada. Richard Steele es el árbitro norteamericano. Rafael Cartaya, juez del norte por Venezuela, y Humberto Figueroa por Panamá, juez del sur. Entró bien la izquierda por Zapata, Becerra también pegó su mano derecha y el público está aupando a Becerra lleno de entusiasmo. Zapata es muy difícil pegarle, pero es un buen boxeador. Se encuentra con un muchacho que tiene unas ganas bárbaras y que es también buen boxeador. Zapata siempre ha sido un hombre de extraordinarias condiciones físicas. Buena izquierda por Becerra. Meta el rostro. Entra bien la izquierda por Zapata. Becerra apoyando, pero Zapata es un muchacho de muy buena velocidad. Becerra pegó su izquierda. Ahí va Zapata a presionar. Esquina de Zapata, ahí pelean. Becerra tirando muy bien la mano y pasando golpes. Zapata tratando de arrollarlo. Entra bien Becerra con la derecha. Y ese round, Becerra a jugársela. La campana. Becerrita, este es un toro. Vamos al segundo. Los voy a dejar con el narrador de la verdad, Miguel Todé. Pero antes, Roberto. Bueno, indiscutiblemente que mucha gente pensaba que era una pelea fácil. Becerra está bien preparado, tiene fuerza los puños. Un round que no puede decirse quién ganó.
pero que es un round que demostró que sí tiene mucho que dar Reinaldo Becerra. Miguel Todé. Juan Medina desde la esquina está tratando de molestar a Hilario Zapata, tratando de enardecerlo. La izquierda entró buena por Becerra. Lo que pasa es que Zapata presiona mucho. Brazos largos por Zapata, la experiencia de campeón mundial. Becerra entró bien con la derecha abajo, la izquierda la falló. Steele es el árbitro, Richard Steele. La derecha por Becerra. Ha lucido un mundo. Mauricio Bravo contra Rudy Barros. El próximo lunes. Y Rudy Barros es un contrario peligroso para Mauricio Bravo, porque es un hombre fuerte. Si Bravo gana esta pelea, Bravo de todas maneras se va a ir a Europa. Bravo tiene el camino trillado, se va a Europa. Entró bien Zapata, vuelve a entrar. Zapata tira mucho a la izquierda y Becerra ha subido a la derecha. Entró Zapata. Becerra adentro. Zapata es un hombre muy hábil y Becerra no tiene que desesperarse, y creemos que está apurando un poquito. La izquierda por Becerra la falló. Y el público está con Becerrita, lleno de entusiasmo el público también. O sea que Becerrita llega a las gradas. Entró bien la derecha por Zapata, Becerra también pegó su mano. Zapata está moviendo mucho la cabeza. El árbitro tiene que mirarlo porque Zapata entra con la cabeza adelante. Zapata sabe, es hábil. Este es el segundo round. Venezolana de televisión. Vuelve a entrar Zapata con la cabeza. Venezolana de televisión transmitiendo para todos ustedes en un programa de promociones internacionales, Rafito Cedeño. Esta pelea... Zapata, pantalones oscuros. Entró bien Becerra con su derecha. Y el Becerrita ha mejorado una barbaridad. Entró bien con la derecha. El Becerrita ha mejorado. Observen ustedes que él parece telegrafiar las manos. Una mano para luego tirar la otra. Es vivito. Buena a la izquierda por Becerra. Entró bien Zapata. Becerra contesta. Volvió a entrar Zapata. La presión por Zapata, el campeón. Zapata golpeando bien. El boxeo de Zapata en plena efervescencia. Muchacho que tiene mucho. Sin embargo, de los dos, el pegador es Becerra. Esa izquierda no llegó. Lo que pasa es que Zapata golpea y golpea y golpea. Inflamado el pecho. Un poquito abultado el pómulo de Becerra. El pómulo derecho. Entró bien la izquierda por Becerra, la derecha la falló. Sabe mucho Zapata.
falló Becerra. Entró bien Becerra. Entra a la izquierda neta por Zapata. Ahora se le cambia de guardia. En este momento Zapata va a confrontar. Ahora vuelve a cambiar a la izquierda. A la derecha le da más chance a Becerra. Está entrando muy bien con la izquierda Zapata. La derecha por Becerra. Entra bien Zapata con una derecha y una izquierda. Entra a la izquierda por Zapata. La velocidad de Zapata en plena efervescencia. Ahora Becerra lo que tiene que hacer es pararse un poquitín, tratando de usar su pegada, porque como boxeador lo aventajan visiblemente. Su pegada es lo único que le da chance ahora, ahí lo sacudieron. Round 4. Esa izquierda no llegó, cayó sobre el guante derecho. Boxeando Zapata ahora. Becerra a partir de este momento depende de la pegada. Entró Zapata. Le han golpeado mucho en el rostro. Tiene más velocidad de mano Zapata. Tiene que esperar las acometidas Zapata porque mientras el ataque va a estar perdiendo. Zapata a boxear. Cuarto round. Buena derecha por Becerra. Esa derecha fue buena. Reclamación justa por parte de Steel porque le bajó la cabeza Zapata, empujó la cabeza de Becerra hacia abajo. La campana para Caballerí todos los martes a las 5:30 de la tarde. Hay sorpresa en onda prenavideña en el batazo con el Busiu los martes a las 5:30 de la tarde. Los miércoles Carrusel Deportivo con Carlitos González y a las 7 María de los Ángeles. Bueno, silbato, indicando second fuera. Vamos al quinto asalto y con ustedes el narrador de la verdad, Miguel Todé. Quinto round. Becerrita estuvo muy bien en el primer round, pero se desesperó en el segundo. Ahora se ha tranquilizado un poco más. Entra bien Becerra. Entra bien Becerra. Entra bien Zapata. La mayor virtud de Zapata ha sido durante la pelea la forma como ha pasado los golpes.
su boxeo, sus rápidos movimientos. Y Becerrita está ya peleando como debe pelear. Si pierde, pierde. Pero tiene que afianzarse en el piso buscando una mano. Entró Zapata muy bien con la izquierda. Zapata pegó. Zapata pegó. Falló Zapata ahora. El boxeo de Zapata distinguiéndose. Buena izquierda por el campeón. Becerra se la rifa. Pega una linda derecha. Tiene consistencia en el ataque Zapata. Volvió a pegar Becerra y Zapata entró con la cabeza. Round número 5. Promociones Internacionales Rafito Cedeño anuncia para ustedes la pelea de Luis Primera con Tommy Hearns el próximo 6 en Detroit. Allá estaremos. Por Venezolana de Televisión anunciamos también para ustedes la pelea del día 11 en Los Ángeles. Ildefonso Betelmí contra Bazooka Limón. Buena izquierda. Otra vez la cabeza. La está usando con bastante y está haciendo daño a Becerra con la cabeza. El árbitro impune. El panameño está haciendo, surtiendo efecto, Roberto. Sí, indiscutiblemente que tiene los pómulos abultados, porque a pesar de que tiene más habilidad, eso no se puede negar. Zapata es un buen boxeador, un buen contador, pero está usando con mucha abundancia la cabeza y eso le está restando la velocidad a Becerra, porque tiene miedo a entrar. Y el árbitro impune. Le han llamado la atención al árbitro, los fanáticos le han gritado y vamos a ver lo que pasa en este round. Miguel Todé. Sexto round. Esa izquierda fue muy leve. Otra vez. Zapata, que pelea indistintamente a la derecha y a la izquierda, ha cambiado de guardia varias veces. Buena derecha por Becerra. Becerra pega a la izquierda y le pegan también. Otra vez Becerra pega a la derecha. Becerra se la está jugando. Le van a llamar la atención seguro a Zapata porque está metiendo mucho la cabeza. Ahí pegó Becerra. Seguro que le van a llamar la atención. Esa izquierda no llegó. Esa derecha de Becerra fue buena abajo. Este es el sexto round. Buena la izquierda por Becerra. Lo que pasa es que Zapata aguanta y es fuerte. Becerra castiga. Otra vez Becerra pega abajo. Va a la cabeza otra vez. Le van a reclamar. No le reclaman.
a fajarse. Gran coraje para este muchacho Reinaldo Becerra. Pase lo que pase ahora, Becerra ha demostrado que tiene pasta para ser campeón del mundo. Ninguna de esas dos manos llegó. La campana. Otra vez a la izquierda Zapata. Una buena pelea ha hecho este muchacho. Vean cómo pasa golpe. Buena derecha por Becerra. Muy bien. El venezolano ha demostrado gran valor. Esa derecha, esa izquierda no llegó. Sabe mucho Zapata. Pegó bien la derecha abajo y lo dobló. Qué buena pelea ha hecho. Otra vez entró bien con la derecha y la cabeza volvió a meterla. El campeón. Becerra, le pegan tremenda izquierda, Zapata va adentro, Becerra se faja con él. ¡Qué valor! Entró lindo con la derecha Becerra. En el próximo round, porque este está muy cerca del campanazo, vamos a hablar un poquito sobre algo que está sucediendo sobre el ring. No llega. No llega. La octavo round. El comentario que queríamos hacerle es este. Sobre el ring, ha impresionado excesivamente Zapata. Es buen boxeador. Ha peleado muy bien de contraataque. Pero Becerra, si está perdiendo la pelea, es apretadito, porque ha sido quien mejor ha pegado. A pesar de que Zapata ha lucido más, porque Zapata es de los boxeadores que luce, a pesar de estar recibiendo, luce. Así es que puede Becerra haber emparejado las acciones, a pesar de que el otro luce más. Ahí pegó Zapata a la derecha. Tiene buen boxeo Zapata, es buen estilista, impresiona más, luce más confianza. Pegó Becerra, pegó Zapata también. Los golpes fuertes, netos, han sido por Becerra. Otra vez la izquierda por Becerra, muy bonita. Pegó la derecha Becerra.
pegó la derecha Becerra, Zapata pega la derecha y la izquierda, Becerra le vuelve a pegar, pero Zapata tiene mucho punch, por lo menos gasolina tiene. Si el campeón vino a comerse una papita de varinas, ahí pegó bien la izquierda. No se la está comiendo fácil. Buena derecha por Becerra. Becerra vuelve a pegar. Está Zapata doblando muy feo. Le han pegado dos buenas manos. Es un hombre de desplantes, Zapata. Él le impresiona más que produce. Tiene muy buen boxeo. Por eso luce mucho. Tiene consistencia en el ataque. Pero Becerra le ha pegado mucho. Si él vino a comerse una papa, la papa está caliente. Entró Becerra con la izquierda y con la derecha. La campana. Presentes en María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, lunes a viernes a las 7 por Venezolana de Televisión. ¿Cómo ves la pelea, Roberto? Bueno, estábamos comentando con Miguel y con el Internacional de que Zapata es un buen boxeador, pero luce mucho, pero no produce tanto. Los golpes de Becerra, sin ser tan aparatosos, sin tanta elegancia como el de Zapata, y la pelea está ganando Zapata, pero no por tanto margen como luce Zapata para mucho público. Noveno round. Venezolana de Televisión y buena derecha por Becerra. Y Promociones Internacionales Rafito Cedeño, los dueños del boxeo. En plena acción del noveno round, en un campeonato mundial más. Entró Becerra con la izquierda, vean ustedes mismos. Tiene mucha elegancia sobre el ring, luce muy confiado, tiene gran calidad. Es un buen estilista Zapata, es el campeón del mundo. No decimos que está perdiendo, pero le han pegado, creemos, con más fuerza. Pero con mucha mayor fuerza que lo que él ha podido pegar. Bien, es muy bueno pasando golpes. Entró bien Becerra abajo y le pegaron una derecha arriba. Esa derecha fue leve por Becerra. Ahí pega bien la derecha y pega bien la izquierda. Lo que pasa es que como Zapata no rehuye el combate, la gente se impresiona mucho. Entró bien Becerra con el upper. Cambia otra vez Zapata a la izquierda. Falló y pegó Becerra. La izquierda por Zapata, con una izquierda leve por Becerra, Zapata pega dos golpes buenos. Ninguno de los dos golpes llegó. Ahora entró bien con la izquierda, pero pega una derecha buena Becerra. Becerra se faja con él. Y le pasa bien los golpes. Pegó bien Becerra, la derecha abajo y la derecha arriba. Buena izquierda por Zapata, muy linda sobre la cara. La derecha fue la mejor de las dos manos por Becerra. La campana. Bueno, asalto número 10, Miguel.
décimo round, pega Becerra. Lo que pasa es que lo puya mucho, entra muy bien Zapata. Zapata lo puya mucho con el jab. Buena derecha por Becerra. Una de las cosas del boxeo siempre ha sido lo que impresiona a un hombre. Becerrita por lo menos tiene el rostro amoratado y golpeado. Zapata no. Pero ahí quien pega es Becerra. Pero puede ser también cuestión de la piel. Entró la cabeza, bien Becerra. La cabeza, no, y el trabajo de cada uno. Zapata trabaja arriba y Becerra trabaja abajo. Y abajo no se ven los golpes. No, por lo menos no se abulta. O sea, no. Está ganando Zapata, pero no por el margen que muchos creen. Este es el décimo round. Esa mano no llegó, esa tampoco. Segunda reclamación por lo mismo. Lo empuja hacia abajo. Esa izquierda entró leve por Becerra. La derecha por Becerra. La derecha por Becerra. Becerra adentro. Y lo sintió. Sigue Becerra buscándolo. Becerra buscándolo, se ha parado Zapata. Es un gran boxeador Zapata. Viene Becerra a buscarlo. Sigue Becerra presionándolo. Tremenda derecha por Becerra. Y le han dado la derecha por Becerra, lo mueve. Duele izquierda linda por Zapata, cruzada al rostro, suena la campana. Bueno, el mejor round de Becerra, le pegó y lo puso mal, pero la habilidad grande, lo que estábamos hablando hace rato, indiscutiblemente que Zapata es un hombre hábil en el ring. Le han pegado fuerte, pero sin embargo, él no luce mal, no luce mal porque sabe capear el temporal, pero este round, el mejor de Becerra, le pegaron fuerte y lo pusieron mal, a pesar de la sapiencia de Zapata. Miguel Todes. Round número 11. Tommy Hearns contra Luis Primera. El próximo 6. Entra bien Zapata con la izquierda arriba. Buena derecha por Zapata. Zapata sale ahora más cauteloso en este round y a boxear desde lejos. Oigan al público pitando al campeón. El campeón sabe mucho más que Becerra. Pero Becerra es un gran boxeador. Pase lo que pase, ha hecho el grado. Vean la cabeza. A boxear Zapata y a correr. Becerra
con la derecha. Zapata entró muy bien con la izquierda allí. Zapata se ha limitado en este round a boxear y a correr. Le hicieron daño en el round anterior. Ya no hay desplantes. Y se nota el daño que le hicieron el round anterior, porque ahora ya no es el boxeador de antes que entraba y salía, sino ahora sale siempre. Becerra pega su izquierda, fue mejor la izquierda que la derecha. Sigue boxeando nada más Zapata. Está pasando el round anterior. La campana, José. Venezolana de televisión y promociones Rafito Cedeño, los dueños del boxeo. En el round 11, Zapata se limitó a boxear. Ahí lo persigue Becerra y le pega a la derecha al cuerpo. Ahora sale Zapata a presionar, pega muy bien la izquierda. Entró la cabeza, no el golpe. Sale a ponerle Zapata. Saca a relucir su buen boxeo. Esa derecha, esa izquierda de Zapata no llegó. Cayó sobre el guante. Entró bien Zapata. Felicitaciones, Barinas. Tienen un gran peleador. Tienen que sentirse orgullosos de este muchacho. Orgullosos todos, como nos sentimos sí, los venezolanos, porque ha sido una pelea de gran valor, buena derecha por Becerra. Pero le han dado un cabezazo y está sentido, porque eso es encontronazo. Está ganando Zapata, no hay lugar a duda. Mejor boxeador que Becerra y guapo Becerra, pero le han dado un cabezazo en el pómulo izquierdo, en el arco superior izquierdo, y le puede afectar en la pelea. Ahí entró bien Zapata con la derecha. Becerrita está partido. Entró bien Zapata. Lo partió con la cabeza. El único que no ve los cabezazos es el árbitro Steele. La derecha entró por Becerra. La derecha por Becerra. La derecha por Becerra y la izquierda por Zapata. Y la cabeza por Zapata. La derecha por Becerra. La izquierda por Becerra y la derecha por Zapata. Miren la cabeza. Muy bien Zapata ahí. Pase lo que pase, Becerra ha hecho una gran pelea. Ahí le pegan linda derecha. Becerra no lo encuentra ahora. Está usando la mano que le ha hecho daño. Al ver una herida le está pegando con el gancho de derecha. La campana. Décimo tercer round. Es difícil parar ese día, Miguel. Sí. Ese cabezazo fue muy noble. A pesar de que estaba ganando Zapata, pero el estado anímico de Becerra ahora tiene que ser bajo, a pesar del valor de él. Y no es nada, que Zapata es un buen boxeador y va a limitar todo su castigo a ese sitio, al sitio donde está la herida.
Este es el round número 13. Luce en mayores condiciones físicas Zapata ahora. Pegó bien su mano derecha. Ahí está. La cabecita. ¡Dale, Becerro! Entró bien la derecha por Zapata. Ahí, el campana. Suerte con el Busiula Cavalerí, los martes a las 5:30 por Venezolana de Televisión del Canal Deportivo de Venezuela. Roberto. Bueno, el hándicap de la herida le ha bajado la presión a Becerra. Ahora tiene que defenderse contra dos cosas. Primero, contra las embestidas de Zapata, que es hábil, está trabajando con la derecha y esa herida no lo deja accionar bien. Es difícil que gane ya Becerra. Me da 119 a 115, a pesar del valor de Becerra, a pesar del deseo que tiene ganar, pero Zapata es inteligente en el ring y aprovechándose los cabezazos. Ese cabezazo solucionó la pelea para él. Penúltimo round. Esa izquierda por Becerra fue muy leve. Luis Primera contra Tommy Hearns. El próximo 6 en Detroit. Vea esta pelea por Venezolana de Televisión. Ya Zapata no se faja, ahora boxea nada más. Ahí tiró bien la izquierda en directo, pero Becerra movió la cabeza. La Zapata entró, la derecha entró por Zapata, quisimos decir. Ahora va a ser muy difícil que se quite el jab de encima. Zapata se ha limitado a boxear ahora y a apoyar la herida. Ya Becerra no lo consigue. Ahí pegó la derecha a medias. La derecha a medias por Becerra, pero ahora Zapata únicamente boxea. Entró linda la izquierda directa. Solo un milagro puede darle la victoria a Becerra, porque tiene un hándicap muy grande. La herida y el boxeo depurado de Zapata, que ahora sí le tomó la medida. Zapata consigue la medida después de la herida, porque antes se fajaba, y después que Becerra lo golpeó, se limitó a boxear para evitar una mano peligrosa, y como boxeador él es mucho mejor. La verdad es que el cabezazo varió completamente la pelea. A pesar de que estaba ganando Zapata, había esperanza de Becerra, pero ahora... Entra a la izquierda. Una derecha leve por Becerra. Entró la derecha por Becerra. El campeón boxea. Becerra encima. Vuelve a pegar. Ya Becerra no tiene la misma fuerza en la pegada que en los rounds anteriores. Por Venezolana de Televisión los domingos a las 9:30 de la mañana y después béisbol profesional. El próximo viernes estaremos transmitiendo béisbol en Barquisimeto, el sábado en Valencia y el domingo en Maracay. El Canal Deportivo de Venezuela. Bueno, la verdad que es difícil. Tiene que noquear Becerra para ganar. Ese hándicap, el cabezazo. La pelea iba cerrada a pesar de que lucía mucho más Zapata. Pero ese cabezazo solucionó la pelea y la digo para Zapata. Más hábil, mejor boxeador. Miguel Todé. Último round. Entró Becerra con la izquierda allí.
Zapata pega a la derecha. Entró Becerra con la izquierda y con la derecha. Y con la derecha otra vez. Entra Zapata muy bien. Vuelve Becerra encima. Vuelve Becerra a pegar. Ahora está herido en el arco superciliar derecho también Becerra. Becerra salió a rifarse en el último round, está herido. Muy herido. Buena derecha por Becerra y otra más. Sigue puyando los Zapata. La derecha por Becerra. Becerra vuelve a pegar la derecha. Fíjate, Miguel, este reo lo está ganando Becerra y sin embargo luce más maltratado que Zapata. Este es el último round de la pelea. Pegó Zapata y pega Becerra ahora. Miren la cabeza. Último round. Pegó Becerra. Está sangrando mucho Becerrita. Ahí va el venezolano en una gran demostración de coraje. Ahí se busca un campeonato, Miguel. Ha dado todo de sí. La verdad que es un himno a la guapesa. Ya viene la campana. Qué linda pelea, suena la campana, la pelea concluye. Una extraordinaria demostración de Reinaldo Becerra. Una demostración que debe servirle de ejemplo a muchos peleadores. Porque este salió a combatir con el corazón como un varón. Cegarse es creer que ha ganado Becerra, pero es cegarse también creer que le ha dado una paliza al campeón del mundo. Becerra ha hecho una extraordinaria demostración. Así se busca un campeonato, no como muchos, que a veces lo pierden dando la espalda. Indiscutiblemente que el trabajo de Becerra, como a cuanto a valor, cuanto al deseo de buscar un campeonato de Venezuela, ha sido maravilloso. Quizás lo que yo digo, ha producido mucho Zapata, pero no tanto como la gente ve, porque el trabajo de Zapata fue de inteligencia, de boxeador nato, pero el árbitro lo dejó trabajar con la cabeza y en el onceno round se decidió el combate, porque en el décimo Becerra lo puso mal. Hablar de que ganó Becerra sería injusto, porque no ganó, porque la habilidad grande es Zapata y hay que reconocer que es un buen campeón. Pero Becerra dio todo y dio, como lo dijo Miguel, cuando un hombre va a buscar un título tiene que dar todo de sí, tiene que poner el corazón y poner el coraje y pensar en Venezuela o en el país que me represente. Becerrita jamás estuvo bajo. Lo superaron por mejor boxeo, pero jamás estuvo bajo ni por valor ni por deseos de ganar. Esta es una pelea de campeonato mundial que honra a Venezuela y honra a Becerra, porque dio todo de sí. Se encontró con un hombre hábil, escurridizo, que sabe trabajar en el ring, y quizás la inexperiencia de Becerra en buscar a Zapata lo ha llevado a perder el chance de ganar un título. Pero todavía está joven, todavía tiene muchas oportunidades, porque ese valor no lo encuentra a la vuelta de la esquina. Bueno, ya vamos a ver la decisión de los señores jueces
y el árbitro que permitió muchos cabezazos del panameño, del campeón, hacia el aspirante. Todos los miércoles a las 9 de la noche, Carrusel Deportivo con Carlitos González. Ya viene el anunciador oficial. Vamos a, aquí tenemos el anuncio oficial. Ganó Zapata. Los mejores elogios los merece Becerra. Juez del Norte. Rafael Cartaya. Becerra. 146. 145. Por eso, por el voto de Cartaya ganó Becerra. Juez del Sur. El juez panameño. Becerra 43. Por 3 puntos lo da el panameño. Por 3 puntos. El panameño. Y aquí viene la decisión del árbitro. Reinaldo Becerra. 42. 44, por 2 puntos, lo dio el árbitro, por 2 puntos. Y ahora vamos a ver qué sucede en el ring, en una entrevista que hará Ramón Alvarado. Bueno, aquí estamos con el representante del Consejo Mundial de Boxeo, el doctor Aguilar, quien está haciendo entrega a, o rectificándole, la corona de campeón mundial a Hilario Zapata. Al principio le dije que Zapata tenía un gran contendor esta noche en la persona de Becerrita y lo ha justificado. Sin embargo, el poder, el boxeo y la calidad de este extraordinario campeón mundial lo ha llevado a mantenerse como líder en el mundo de las 108 libras. Zapata, buenas noches para Venezolana de Televisión, Red Canal 8. Un saludo a toda la afición venezolana. Bueno, sí, quiero darle un saludo a toda la afición venezolana, y aunque el público no está conmigo, pero de todas maneras, gracias. Indudablemente que hiciste una gran pelea, eres un extraordinario campeón. ¿Qué nos puedes decir de el rival tuyo esta noche, Reinaldo Becerra? Luis, si la verdad, ¿cómo es la palabra? ¿Le puedo decir? ¿Te sorprendió? Exactamente, porque no pensaba que me iba a hacer una gran pelea, porque me presentó una gran pelea y sinceramente me fue un gran retador. Ahora mismo ha sido el retador que más problemas me ha dado. ¿Esto quiere decir que Becerrita tiene futuro en el boxeo? Exactamente, Luis, y la verdad es que la pelea se hubiera realizado un par de meses, un poco más, para que Becerra hubiera hecho un par de peleitas más y Becerra quizá me hubiera hasta ganado, sinceramente. Indudablemente que eres un gran campeón, te felicitamos, Panamá debe sentirse orgulloso de ti. Vamos a tratar, pero ya se fue Becerra, aquí está, vamos a llevarnos a la esquina donde se encuentra Becerrita, que le están haciendo una entrevista en este momento para la ciudad de Panamá. Becerra, como ya lo dijo Hilario Zapata, realizó un extraordinario combate y hasta ahorita ha sido el contendor más fuerte que se le ha presentado a Hilario Zapata. Campeón de la valentía, Reinaldo Becerra. Reinaldo, buenas noches. Buenas noches, primero que nada pues quisiera darle un saludo a toda la fanaticada boxística de Venezuela. En realidad, como ustedes vieron, hice lo que pude. En realidad yo creo que los panameños tienen un verdadero campeón de la carrera. Yo creo que en 100 metros plano ellos tienen una medalla segura en las Olimpiadas. Ese hombre no se paraba nunca a pelear. Siempre corriendo, corriendo y corriendo y nunca se paraba. Yo creo, sinceramente, que hice una buena pelea. De todas maneras, no importa. Se perdió una batalla, no se ha perdido la guerra. Seguiré hacia adelante porque algún día tendré que ser campeón mundial. Soy bastante nuevo y tengo el corazón bastante grande para seguir peleando. No importa, muchachos, no importa, venezolano. Habrá otra oportunidad. Indudablemente que sí, Becerrita. Nos acaba de decir, es decir, Hilario Zapata, que ha sido el contendor más fuerte que ha tenido y que esta noche se enfrentó a un verdadero campeón mundial,
pero yo también pienso que tú te enfrentaste a un verdadero campeón mundial y hoy demostraste que eres el campeón mundial de la valentía y que Venezuela tiene en ti cifradas las esperanzas. ¿Te gustaría una revancha con el panameño? Bueno, en realidad te voy a decir sinceramente, si va a venir a correr, que no venga. Yo no quiero pelear con gente de correr, quiero pelear con gente que se pare a pelear. Vamos a pelear, vamos a la guerra. El campeón mundial peleando tiene que seguir tirando golpes, no corriendo. Indudablemente que sí, Juancito. ¿Qué opinión te merece a ti el tipo de pelea que realizó esta noche el campeón mundial? Sí, pues en realidad es un hombre muy evasivo, no va al frente de la pelea y no justifica en realidad lo que es de un campeón del mundo, porque un campeón del mundo tiene que justificar aquí en el ring el dinero que se viene a ganar. Dándole una buena demostración al aficionado. Bueno, gracias, Juancito. Indudablemente que el venezolano se ganó la afición. Allí lo están saludando y los voy a dejar con Antonio Madrigal. Gracias, Ramón Alvarado. Bueno, señoras y señores, Venezuela de Televisión, Informaciones Internacionales.